Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Contraband Police. Y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior, que creo que cometí una cagada brutal, porque creo que se me olvidó sacar al preso de la furgoneta. Así que vamos a ver qué pasa. Fuga de coche a policía, lo sabía. Capítulo 8, atentado en el parlamento. Ay, es el mismo. Vale. Muy mal, esto es lo que ocurre cuando se deja a los presos sin vigilancia. Me cago en la hostia. No ha sido culpa mía. Ha sido de aquel que no me avisó. Si tienes que matar a alguien, a él. Vale, es raro que estemos aquí aún, ¿no? Pero tengo poca pasta. No puedo casi fallar. Ahora me vendrá este y dirá, déjame pasar. Tengo la familia. La familia, ¿sabes? Te me cagaré en todo. Bienvenido. A ver. Master Colossi. Es de Rekaistán. Tienes 20 años, no vas a pasar. Ya está. No vas a pasar. A ver, aquí está todo bien. ¿Por qué no hacemos un poco? Porque no me interesas nada tú, ¿sabes? Voy a repasar esto primero. Voy a quitar estos dos. Pues había algo, pero no hay nada. Vale. Voy a dar una vueltita por aquí. No, no hay nada. Devuélvelo. Admaduro. Tío, hay veces que ese idioma, no sé si es ruso o italiano o qué cojones. Vale, sale un momento porque no me fío de ti. Chao, loco. 4.900 kilos, vale. 8 y lleva 10, todo está bien. Esto con esto está bien. Vamos a ver el coche. Pone que es un Leech. ¿Qué puede ser? Sí. Aquí pone 6.230, ¿vale? 6.230. Esto termina en junio. Esto es en enero. Eso está mal. Ah, no, 82. Vale, estaba bien. Vale, vamos a ver el pasaporte. Creo que lo tiene todo bien, pero no puede pasar por la edad. Acaristán. Por lo del atentado y esas cosas. Esto, no, esto está mal. ¡Ja! ¡Pringao! ¡Hala! ¡Cuánta cosa mal, loco! A ver, ¿tienes algo roto por ahí? Tienes todo por aquí. Eso también. No veo nada que tenga roto por aquí. Aquí no he mirado, ahí no hay nada. Vamos a hacer así, no hay nada tampoco. No tiene nada. Si es que no tiene nada. Pues nada, no puedes pasar, loco. Te tengo poniendo las normas. Que no puedes pasar porque eres subnormal. Y ya está. A ver, denegada. Barasto Osipka. Estás cometiendo un error que te pincho con el... ¡Ah! Con el boli, ¿eh? Te reviento. Tengo munición, ¿no? Sí. ¡Ay, no me he puesto francotirador! Que tengo un francotirador aquí. ¡Míralo! Ese no es. Este. ¿Esto es francotirador? ¿Esto es francotirador? Rifle francotirador. ¡Menuda mierda, rifle! ¿Qué he fallado? Tío, lo de la lista de carga me raya mucho, ¿eh? Porque parece que hay veces que tienes que decirle si ha superado, pero no cuando es menos. Y aquí que es menos me han dicho que está mal, no lo entiendo. O sea, que tienes que decirlo siempre que esté mal, tanto por arriba como por abajo. Y el número de registro. Eso no me da cuenta. Bueno, 120 pavos. ¿Y esto francotirador puede disparar? ¡Sorek! Hola, ¿qué tal? Vale. Estoy repasando aquí por si acaso. Vale. El coche está perfecto, ¿no? Demasiado perfecto. No tiene nada roto. What the fuck. Vale, vamos a repasar. Leo Orlov. 22 de mayo. Este tiene mucha edad. 29 de mayo. El pasaporte. El número de registro. NDI 2613 N. Perfecto. Eso está bien. A ver, esto es un Azam. Era un Azam. Sí, 72. 2030 kilos. Vale. Ahí está bien. Vamos a ver el pasaporte de Acaristán. Vale. La cara... Baja del coche. Obar. A
Aquí no veo nada. Voy a salir por aquí. Así giro, nada. Creo que estás limpísimo, tío. Eres de Akaristán, pero la edad era que tenías 52. Entonces... Sí, no tienes ni carga ni nada. Hola, pasa. Por fin, sí, loco. Creo que es el de hoy más limpio que he visto, loco. Ahora pone... No, si será un... se me acaba de ir este. ¿Me está diciendo que este contrabandista? Ah, no. Fuera el anterior. Sí, era el anterior. Menos mal, 200 pavos más. Venga, bien. Necesito meter gente en la prisión. Necesito meter gente en la prisión. Buenos días. Dolet matar. Perfecto, buen nombre. Dolet matar. Uy, que te caduca mañana, ¿eh? ¿Qué edad tienes? 40, vale. ¿Esto es de qué? ¿De dónde eres? De Albarak. Albarak. Vale. Un Barila. Sí, es un Barila. 1580. Pues va a ser que no. Peso del vehículo está mal, baja. Esto no le podíamos dejar pasar, ya no me acuerdo, tío. ¿Qué es esto? Hostia, otro ahí, otro aquí. Madre mía. Y aquí dentro tienes que tener miedo también. Que no te has escondido nada, pero si ya te encuentra cosas, pringao. Y no estoy escondiendo nada, no estoy escondiendo nada. ¿Cómo que no? ¡Qué mierda! Pues nada, el payo le da aquí. ¿Qué te ha pasado? ¡Eh! ¡Hijo de puta! A tu puta casa. Fugitivo de... Pues oye, pues sí que se puede matar. ¡Sal de ahí, hombre! ¡Sal! ¡Sal! O sea, que le puedes pegar tirazo. Antes de que se vaya. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Buscar cuerpo, no tiene nada. ¡Sal de ahí, hombre! ¡Loco! Pues esto es mucho más divertido. Ah, sí que la rueda. Es que como me marca ahí, pues me estaba rayando. Vaya, no me cabe. Ahora vengo. Ah, mira, aquí tengo la horca. Tengo demasiada mierda aquí. Mucha munición. ¿Tengo la pistola ahí? ¿Cómo? Ah, porque tengo eso ahí, vale. ¿Repasamos esto o que le peten, tío? Si es que me da igual. Bueno, que me gustaría marcarle que tiene la ventanilla rota, pero ya da igual, ¿no? Por culo. Venga, siguiente. A ver si el siguiente se acojona tanto que me dice: oye, tengo droga, ¿sabes? No me mates, por favor. No voy a escaparme. Hola. Garin es cada día más fuerte. Creo que este ataque anuncia el comienzo de una revolución y podría haberse evitado hace años. Ya está mal. Este seguro que tiene menos de 30. Joder. ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía. Este hay que enviarlo a su puta casa. Claro, pero es que claro, si yo estoy del bando de los otros, este lo debería de dejar para que se cargue lo otro. ¿O cómo va la cosa, tío? Es lo que me raya. Ahí no hay nada. Lo tiene todo bien, ¿no? Cristales, pa 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 pam. Sí, lo tiene todo bien. Si es que me da igual, si ya no entras. At Maduro. Ya no entras, es que me da igual. Joder. Normas de acceso, hala, tu puta casa. Un teléfono importante. Que sí, hombre, que sí, ahora vengo. Espera, que me están llamando. Hola, camarada. Ahora habla Víctor Olof del puño de sangre. Alguien nos ha traicionado. Michel Garin, los principales representantes del puño han sido capturados. En el grupo reina el caos. Tenemos que actuar rápido. Sabemos que lo tienen en la base de la policía en la zona de Karikatka.
Necesitamos tu ayuda. Tenemos un campamento cerca de ese lugar. Nos reuniremos allí. Hostia. Esto se va a liar. La libertad ganará. ¿Esto es el final ya? Sí. Casi me llevo el tochísimo, ¿sabes? Vamos para allá. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué ha pasado? No puedo salir. Ahora. Estaré chafando a alguien. Vale, tengo que ir. Vale, recto. Pero que no me ataquen ahora los cabrones, ¿eh? Vale. Bueno, ahora me tengo que agarrar a los policías. Madre mía. Ahí va. Mira, ahora entra aire. Cago en la leche. Ahora para la izquierda. ¿Verdad? A ver que mire bien esto. Sí. ¡Camarada! ¡Voy! Que no se nota que está aquí la policía. ¿Todo esto son los rebeldes? Víctor Orlov. No sabemos lo que Akarov planea hacer con Garin, así que debemos actuar rápidamente. Atacar por el frente es un suicidio. Nuestra única posibilidad es bajar por la pendiente hasta la parte trasera del almacén. Con un poco de suerte podremos sorprenderlo. No hay tiempo que perder. Vamos. Venga, vamos. Ahora nunca, no nos separemos. ¡Viva Karistán libre! ¡Karistán libre, bien! A ver. Esto tiene. Esto huele a final, ¿eh? Quiero decir, yo voy con la ropa de. No tengo ropa. Digo, de policía, ¿cómo va la cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto un policía? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto otro policía? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto otro policía? ¿Será por la tos? A su puta casa. Vaya. Espera, señor. Pero muérete, ¿eh? Hostia, cuánta gentuza. Una menos. Uy, ¿qué es eso? Que ya que lo ponen ahí, ¿sabes? Voy por aquí al lado atrás, que igual les jodo más. ¿Qué tengo a la derecha? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Señor, ¿dónde ha salido usted? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mátalo a todo! ¡Mátalo a todo! Sí, creo que es mejor el rifle, ¿eh? Aunque tengo solo 22 balas. Pero un tiraco y se van a casa, a dormir. Venga, venga, venga. Sí, sí, pasamos otros primero, venga. Están allá al fondo. ¿Qué? ¿Me han empujado para pasar? En serio. Es que lo siento, veo. Uy, va que el. Un segundo. Señor, no dispares, hombre, que soy de lo vuestro. No es que no soy de lo vuestro, señor. No te agaches. Eso es. Loco, ¿qué cojones me pasa ahora con el disparo? ¿Qué coño me pasa? Pero, señor, ahora. Un poquito más abajo. Ahí. Acá hay otro por ahí. No lo había visto, ¿sabes? Señor, deja de mover. Ah, ¿qué más? Buah, wow, cuatro balas ahí. Bueno, veo con esta. ¡Listo, llegó! 21 balas de esto, tío. ¡La gentuza! ¡Me estoy colgando a mi... ¡Me estoy cargando a mis compañeros, loco! ¿Tú te has revisado? No. Bien. Eso está bien. Mira, otro. Opa, francotirador, así me gusta. Uy, qué coche más bonito. Los refuerzos de la policía podrían llegar en cualquier momento. Entra, entra. Nosotros cubrimos la parte trasera. Date prisa, el destino de Garin está en tus manos. Va a morir, le va a meter cuatro tiros. Sí, que sí, tranquilo. ¡Sí,
Tengo 10 balas. ¡Listo! ¡Carga! ¿Aquí no hay nadie? Vale. Poco a poco. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. ¿Qué hacéis? ¿Por qué venís directos? No, munición de pistola, no, por Dios. Esto es para mí. Aquí no puedo hacer nada. Tengo que dar una vuelta. ¿Se ha matado? ¡Joder, loco! Te escucho. Venga, siguiente. Hostia, no he usado ninguna granada, tío. ¿Te levantas o qué? ¡Hijo puta! ¿Cómo hacer el trucutraca ahí? ¡Ja! Te he visto. Munición de escopeta, que no la estoy usando, porque total, esto es mucho mejor. Hay un señor ahí. En toda la oreja. Aquí tiene que haber gente, pero... Ah, pues no. Pues ya que estoy, repaso aquí. Me viene bien. Tú tienes pistola. ¿No es que de pistola ya...? No, francotirador. Voy a recargarlas todas. Por si acaso. Ah, solo eres tú. ¿Lo ves? Tus colegas ya no te ayudarán. Esperamos este ataque. El comisario me ordenó precisamente que viajara esta basura. Muchos buenos policías han muerto por su culpa. Ha tocado decidir, ¿eh? Esta rebelión enfermiza ya dura demasiado. Vamos a limpiarlo aquí ahora. Tengo que dispararle. Ah, yo no he hecho nada, ¿eh? ¡Lo he bloqueado, revolucionario! ¿Se acaba aquí? Lo he bloqueado, agente doble. Victoria de la revolución. El 16 de mayo del 81 en el país se produce una sangrienta revolución dirigida por el líder del movimiento Puño de Sangre, Michael Garin, el antiguo primer secretario. Igor Akharov, junto con el gobierno, son condenados por crímenes contra la humanidad. Muchos presos políticos son liberados y los ciudadanos que viven bajo una dictadura diaria del miedo pueden por fin respirar libremente. Ya está, esto es el final y una cinemática así. ¡Oye, va! Boris Oberankov continúa trabajando con el Puño de Sangre hasta la caída del gobierno. Las nuevas autoridades, queriendo encubrir cualquier vínculo con la banda, lo internan en una institución psiquiátrica cerrada. Grigori Belov, gravemente herido, muere en una cripta abandonada, encontrando por los hombres de Oberankov y enterrado en una tumba anónima. Los resultados de su investigación nunca salen a la luz. Peter Kafka. No sé ni quién es quién, ¿sabes? Torturado durante mucho tiempo, revela los planes secretos del gobierno, que resultan cruciales para el éxito de la revolución. Finalmente es llevado ante el tribunal estatal y condenado a 25 años de prisión por colaborar con los comunistas. Timur Korchenko. Sigue trabajando para la resistencia, persiguiendo y liquidando a cualquiera que esté relacionado con las autoridades comunistas. Tras ganar la revolución, queriendo olvidar su pasado, él y su esposa abandonan el país para empezar una nueva vida. Sigo sin saber quién es quién, ¿sabes? Sé que algunos son los que tuvimos que elegir si dejarlos o que se fueran con los otros, ¿sabes? Gavrilov. Cuando sus conexiones con la resistencia salen a la luz, abandona su uniforme y se involucra en el entrenamiento de la milicia del Puño de Sangre. Es agradecido a sus servicios. He nombrado nuevo jefe de la policía de Karistán. Un videojuego de Crazy Rocks. ¡Oh, yeah! Por cierto, no escucháis música porque la quité. Vale, como lo habéis visto en los primeros vídeos, la quité por el copyright de los cojones. Vale, así que está, aquí no sé qué música estará saliendo. Imaginemos que es la serie G, ¿vale? Mismo. Y listo. Bueno, ya hemos terminado con el juego.
Y sinceramente, con lo que he visto del final, no sé si me apetece jugarlo otra vez, porque van a ser cuatro chorradas. En plan de, pues el gobierno al final ganó, acabó con la banda del puño del norte y eso. La verdad que el juego está chulo, ¿vale? El juego está bastante chulo. Que, por cierto, hay una cosa que os he querido decir durante toda la serie, pero no lo he dicho, ¿vale? Que es, cuando nosotros estamos mirando a una persona que entra con su coche y miramos si lo que tiene está bien o mal, ¿vale? Sea que el coche lo tiene destrozado, el pasaporte está mal o lo que sea, ¿vale? Si cuando elegimos bien o mal, esa persona sale y te dice el jefe que está mal, ¿cómo sabe el jefe que está mal si él no ha estado ahí mirando? Quiero decir, entonces, ¿para qué me contratan a mí si esa persona sabe si el coche tiene que pasar o no? ¿Entendéis a lo que me refiero, verdad? Quiero decir, si saben en los coches, si saben de todas las personas que pasan por la frontera, si tienen un cristal roto o algo que yo no vea y ellos lo saben, ¿por qué coño me contratan a mí? Es que en esa parte el juego no tiene sentido. Porque si ellos saben todo el defecto que tiene esa persona que viene con el coche, ¿para qué me contratan a mí? ¿Para perder tiempo? Espero haberme explicado bien, porque no sé si lo habéis entendido. Así que nada, yo creo que voy a dejar lo que es la serie por aquí. No creo que haga otra tanda desde el otro bando, ¿vale? Porque si no serían ya... Es que creo que se me va a repetir bastante el juego. Ya se me estaba haciendo bola. Sí que es verdad que al final no hemos comprado el vehículo rápido y tampoco hemos conseguido tener a todos los que tenía yo a mi cargo a tope, ¿vale? Porque creo que me quedaban dos, o sea, es una chorrada. Pero bueno, la casa la tenía a tope, tenía todas las armas y ya está, no hay más. Es que la verdad es que no hay más. Y la historia es que tampoco sea increíble, la verdad. Pero bueno, voy a dejar lo que es esta serie, yo creo que ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen likeazo, ¿vale? Comentadme en los comentarios qué os ha parecido lo que es el juego. También comentadme si habéis entendido lo que quería decir con que te contratan a ti, pero en verdad no sirve para nada porque ellos saben si sí o si no el coche debería de pasar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!